El tema que quería tocar, Oscar, es el hecho de, primero, que ya están vendidas las tickets, ya se vendieron, y pusieron a la venta con una condición de que te vendían cuatro boletos máximo, pero que compraras un boleto para el Clásico Nacional. Me parece que está bien, porque el Clásico Nacional, el boleto estaba costando 100 córdobas, y los boletos volaron. Esto te habla por sí solo de lo que significa tener un equipo de fútbol y sin ganas de competir con ningún deporte. Creo que tener una franquicia de fútbol en nuestro país puede ser lo más rentable en cualquier deporte. Claro, el béisbol compite, pero a nivel local. Creo que a nivel local el béisbol está mejor, pero a nivel internacional, lo que hay fuera, si vas a la Copa Centroamericana, si clasificas a la CONCACAF Liga de Campeones, te da la opción de que generes mucha más plata, como es el caso del Estelí, que ya vendió sus boletos en apenas un día. Creo que son 8.000 o 7.000 ya con el porcentaje menos. Lástima que el estadio es un poco pequeño, pero bueno, lo que va creciendo el Estelí, no sé si va a tener que ampliar en algún lado más asientos. Oscar, buenos días. Y por supuesto, saludo a todos los que nos ven a través de Canal 23 en vivo en este momento. Adelante, Oscar. Buenos días, Ramón Maclín. Buenos días a todos nuestros televidentes por Canal de Noticias de Nicaragua, CDNN, Canal 23, que estamos en vivo, y por todas nuestras plataformas virtuales que nos ven en distintos países del mundo. Efectivamente, cuando hay un buen espectáculo, en este caso Real Estelí, la final en la Copa Centroamericana contra el Alajuelense, la Liga Alajuelense, llama poderosamente la atención. Además de eso, tener un equipo de mucha calidad como es el Real Estelí, un equipo que está bastante configurado fuertemente y que puede dar la nota sorpresiva en la Copa Centroamericana en esta edición. Estuvo cerca en la temporada anterior, ahora está más cerca todavía, lo veo más compacto al Estelí y eso llama poderosamente la atención, tanto los seguidores del Estelí allá en la ciudad norteña como también en todas partes de Nicaragua. Lamentablemente, como decía vos, 7.000 personas es la capacidad del estadio. Estarán ahí 6.800, 6.700 personas por el aforo de reducir un poco lo que son la asistencia total del estadio. Y uno espera, pues, que este espectáculo sea gratificante, sea victorioso, sea triunfante, sea de alegría, un estallido total de alegría cuando veamos al Real Estelí, quizás alzándose con la victoria. Entradas agotadas, el único día que se puso a la venta ¿Te en una sorprende final. eso, Oscar? ¿Te sorprende lo que está pasando? ¿O crees vos por el evento, que es una final, eso es lo que se espera? Porque vender en menos de un día es récord el aforo del Real Estelí. Pues No, el Independiente. no me sorprende porque primero está a disputar una final. Pero cuando es un buen espectáculo, mira, contra el Saprissa también se vendieron los boletos en un día, 2 días máximo. Cuando hay ese tipo de eventualidades que llama la atención a todos los aficionados del fútbol, a todos los que les gusta el fútbol, eso siempre va a estar pasando. Ya esto ya hay una dinámica constante de que se acaben los boletos porque el Real Estelí tiene un buen equipo, está cerca de lograr algo inesperado. Algo que se ha soñado desde que se invirtió en el Real Estelí, desde que se dio un proyecto a largo plazo, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, trabajando todos los días, levantándose después de algunas frustraciones, que se quedaba eliminado, ni llegando a las semifinales. Ahora cambió totalmente la cara. El Real Estelí ahora es un equipo de final. Ahora el Real Estelí está considerado dentro de los grandes de Centroamérica y no hay duda, porque todo el mundo habla, tanto expertos panameños del fútbol, como hondureños, como salvadoreños, como costarricenses, como guatemaltecos. Mira, Oscar, ¿qué tan obligado está el Tren a ganar el título? Porque, ok, ya llegas a finales. Y yo no voy a decir que es que no ha ganado nada porque no ha ganado el título. No, yo sí pienso que sí ha ganado mucho. Y desde la parte económica, porque el deporte lo tenés que ver como un todo. Lo económico es determinante para cualquier equipo. Y entonces, lo económico, si gana el título, serían 600 mil dólares. Hasta ahora tiene 400 mil más lo que pueda venir con lo que va a ser en la CONCACAF Liga de Campeones con los equipos de México, que debe ser otro lleno. Si le toca un equipo de Estados Unidos, debe ser otro lleno. ¿Y sabes cuánto genera un lleno en el Real Estelí? Yo lo hice
con mi matemática rápida, calculando 6.500 fanáticos, lo puse en $124,000, $125,000 ese lleno, sin meter lo que generas por bebida, sin meter lo que generas por venta de camiseta y otra serie de cosas que sigue vendiendo el Estelí. Yo creo que se convierte en la franquicia más exitosa del deporte en nuestro país, encima del BOR o de cualquier equipo de béisbol de liga profesional, Oscar. Yo creo que sí, porque el alcance de una Copa Centroamericana, donde hay varios equipos que son de calidad, que antes nosotros no solo llegábamos a competir y no a medirnos o a trazar una meta, tenemos que llegar a las semifinales. El Real Estelí comenzó como un proyecto donde se decía, bueno, si llegamos a cuartos de finales, ganancia, si llegamos a semifinales, es mejor. Ahora no, ahora de 5 años para acá, ahora las proyecciones son distintas, las expectativas son distintas. Ahora se habla, tenemos que llegar a semifinales y tenemos que llegar a final. ¿Está obligado? Para mí sí está obligado. Ya es un equipo sólido, un equipo que tiene una base de buenos jugadores mezclados con los extranjeros que han llegado, que han sido muy buenos para esta temporada, sobre todo Iván Ochoa, que es el mediocampista mexicano que le ha dado un plus, que le ha dado una nueva dinámica, un nuevo aire, una nueva inspiración para el equipo del Real Estelí. Me parece que el Estelí, aunque el Estelí no es favorito ante el Alajuelense, pero no es por mucho. Esto, antes sí podríamos decir, el Alajuelense en la final contra el Estelí, sí, es favorito, amplio, un 70-30. Ahora no, ahora esas brechas de favoritismo se han quedado reducidas y cuidado al mínimo. Y yo te puedo decir que andará que un 55-45 por ahí podría estar o un poquito menos, ¿verdad? Esto de la expectativa o de que tiene el porcentaje de favoritismo. El Estelí me parece ya en esta final está obligado a ganar, aunque no sea favorito, pero el favoritismo no se mide ya como antes, que era la Cericienta, un equipo nicaragüense que llegaba a un torneo de envergadura, un torneo internacional exigente como estaba en estos momentos. El Estelí ahora ya clasificado, porque ya está metido dentro de la otra etapa, donde podrían medirse contra un equipo norteamericano, un equipo mexicano, un equipo canadiense. Eso va a representar un plus más, un plus de los cuales se va a sentar de que el Real Estelí es una realidad y no son, como se dice popularmente en la calle, no es un chiripazo, es una realidad de trabajo, de mucho trabajo, de mucho empeño, de mucha paciencia y tolerancia, y ahí está el verdadero equipo que puede darle la campanada, no de sorpresa, la campanada a la Alajuelense, o una manera de desquite, una manera de venganza, porque el año pasado se perdió ante el Alajuelense. Bueno, coincidís conmigo que sí es la franquicia más exitosa económicamente en Nicaragua. Y eso yo me siento con cualquiera a discutirlo, y estoy seguro que el Real Estelí es la franquicia más rentable en este país. Que los otros equipos deben de... Ahora te hago una pregunta, McLean. Te hago una pregunta. Dime. ¿Es más fuerte la liga profesional donde participa el BOR que una liga internacional de envergadura como es la de la Copa Centroamericana? Es que sí, es que mira, por el espectáculo de la liga profesional está ahí, existe. Claro, cuando vos tenés a equipos con 3-4 ex grandes ligas, cuando tenés a un pelotero que llegó a firmar un contrato de $70 millones en grandes ligas sin llegar a ser la estrella que se esperaba él, lógicamente eso te le da un plus, pero yo me refiero a la rentabilidad. Hay veces que con poco generas más. Es como el baloncesto lastimosamente, la liga que acaba de terminar, que ganó el Real Estelí casualmente, no es rentable, Oscar. El fútbol es rentable, creo que eso es lo que tenés que ir, pero en vía por eso el baloncesto Estelí, por el contexto centroamericano, el baloncesto va encaminado a ser rentable. Esto comenzó también como el fútbol comenzó yo poquito creo, a poco. Pero también el gasto, porque hay equipos que son campeones y ni siquiera tienen para ir a la liga donde ve el Estelí, pero bueno, vamos a ver. Este tema no era rentable. ¿A quién vas a apostar vos, Real Estelí, a la abuela aquí? No, yo voy a Dorado Bet, a la mejor casa de apuestas de Nicaragua, porque apoya a la selección y apoya al Real Estelí. Yo voy a apostar al Real Estelí, que gana
sinceramente tengo esa, a ver, muy favorito, pero si ganas te va bien. Y yo creo que pues, el Estelí tiene para ganarle a la Liga aquí en casa. Y cuidado empatar allá. ¿Cuál es la mejor fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza del Real Estelí? Ganar en casa y después buscar una estrategia, una manera de afrontar el partido, el segundo partido, el segundo compromiso, que sería el partido de vuelta. Esa ha sido la fortaleza del Estelí. Si gana aquí, vamos a buscar la conveniencia, cómo vamos a plantearlo en el partido de vuelta. Me parece que el Estelí va a ganar 2-0 a la Huelense. Ya aprendió de los errores del año pasado, no volverlo a corregir en esta final, y por eso los boletos se han vendido como pan caliente. Como pan caliente se vendieron estos boletos para el partido de ida en el Estadio Independencia. Me parece que gana 2-0 el Estelí y es campeón de la Copa Centroamericana. Bueno, gracias a los que están viendo a través de Canal 23 en vivo, a los que nos ven en Facebook también le agradecemos, y a los que nos ven en nuestro canal, ya como segmento, como contenido, le agradecemos que se suscriban y le den me gusta también a nuestro contenido, porque este material es para era para YouTube también, así que gracias a ustedes. Hablando de otro tema, pero dentro de lo mismo, hablando de los cuatro jugadores que mete el Real Estelí en el once ideal de las semifinales de la Copa Centroamericana, ya quitas a Ochoa, que es extranjero, porque la gente siempre critica porque son extranjeros, quitas a Bonilla, digamos, porque lo hicieron en Costa Rica, que Bonilla se ha desarrollado muchísimo en Nicaragua, pero ahí está Harold Medina, Quijano. Y Quijano, son puro pinol hechos aquí, gallo pinto, porque el gallo pinto es Nica, Oscar, y el mejor gallo pinto se hace en Nicaragua. Pero bueno, es entendible también que hay que reconocer la labor de Iván Ochoa porque está militando. Yo la reconozco. Lo que te quiero decir es que siempre critican de que Nicaragua es bueno. No, ahí hay dos que no han jugado fuera y se han hecho netamente en Nicaragua. Bueno, ese contestarle de manera inverosímil a la gente que quiere... que nunca vas a quedar bien con la gente, no es nicaragüense, no nació aquí, que no se crió aquí, que nunca comió gallo pinto, hay de algo que se muerdan la lengua a todos ellos. Y aquí hay cuatro metidos del Real Estelí, se habla del buen trabajo que está haciendo el Real Estelí de la mano de Otoniel Oliva, el mejor entrenador de la historia de este país, el mejor entrenador de la historia de este país, encima de cualquier extranjero. Mejor también que mejor que Mauricio Cruz. Pero de calle, y eso que yo lo quiero mucho a Mauricio Cruz y lo respeto. ¿Y cómo es que sos amigo de Mauricio Cruz? Gran amigo, y es entrenador del equipo del Walter Ferretti, es un gran amigo. Pero aquí cada quien sabe quiénes son. Aquí cada quien sabe quiénes son los buenos y quiénes hay que buscar la manera de ser tan humilde y decir: no, Otoniel es el mejor, porque Otoniel es el mejor. ¿Verdad? Oh. Así que... Otoniel tiene la capacidad para dirigir la selección de fútbol. Ya la dirigió y ganó en la Copa de Oro. Sí, ahora hay más exigencias.